bichos sí son extremos, ya vi. Bien, arruinan el puente, mira ahí. Más esos frenos que sí, chía. Para el puentecito sí, porque es pesada, fíjate. La competencia ya vino. No, don Johnny, no pasa. Don Johnny, el teléfono. Es contra agua. Pero aún así lo cuida, yo lo he visto. ¿Qué? Yo le dije, no se vaya con Franklin, porque ese bicho. Ya, y para atrás iba a ir usted. ¿Sí? ¿Te fijaste? Eso hacía conmigo, entonces no le dije yo. Yo le recomendé. ¿Se vio? Sí, más o menos. Más o menos, sí. Vamos a ver qué va a hacer don Johnny. Sí, peligroso. Solo fundido el motor. Pase, pase, pase. Oh. ¡Bótala! Como si nada, obviamente, los carritos. Dale, dale. Dele, papi. Démosle, démosle a parqueo. Lulo, hola. Al parqueo ahora. Está bien cerca esto, Franklin. Yo pensé que estaba más lejos. Sí, está cerca. Lo que pasa es que venimos aquí, pero cuando venimos caminando, venimos como por 4 horas casi. Ah, hasta aquí. Ah, pero es que por allá abajo sí está más lejos. Está lejísimo, no, hombre. Si ¿nunca venimos caminando hasta aquí, pues? No, si yo primera vez. No estaba todavía. No estaba. Primera vez, de nuevo, igual que allá en la, donde fue papi. Es el monstruo, ¿eh? Ajá. Ah, entonces esa es la poza. Eso ya es la poza. No le digan así, abajito, ¿eh? Ahí viene el monstruo. Así la bautizó Cama. Nosotros, a la Jenny, que yo le digo. Te voy a contar. Porque Cama dijo, va, ubíquense para ver si llevamos el monstruo o no. Entonces yo le dije, Cama va a llevar el monstruo. Y me dijo, no, ahí va adentro, pues me. Ah, yo no le había entendido y no, la Jenny era. Por la Jenny. Por la Jenny. Pobrecita. Anda, ayúdale. Por la pedrera de. Aquí todos los balastraron así, no por la izquierda. Sí, también este pedazo le han echado balastre, ¿no? Porque era peor. Era peor. Sí, hombre. Todo esto. No, pues ahorita es como en 5 minutos llega. No, es que bien rápido, un video se llevó. Sí, está rapidísimo. Rapidísimo. La mandaron a arreglar porque la gente pedía eso. Porque San Antonio abajo le tocaba que irse hasta abajo el peñón para poder salir de aquel lado. Fíjate, pero ustedes venían rápido. Demasiado. Es cierto, no te vimos, fíjate. No, mira, veníamos, veníamos despacio, si queríamos, pues, que la calle daba para. Fíjate, ahí para adentro, hombre, eso. Ahí para adentro, la callecita que tenemos ahí para adentro. Ahí entra el carro, ahí está un carro. Ahí arriba. Toma, ya vio lo que. ¿Aquel que contó? Y es extremo ese camino. Mire, ve. Ah, que contó que. ¡Uy! ¡Rápida, Henry! No, ya se bajó. No tiene, quizás. Allá tenemos material. Tenemos material. Qué bonito. Más idea. Qué bonito está. Gracias. ¿Ya habías venido? No, aquí, yo no. Otra vez, primera vez yo. Y también la Alejandra. Acá venimos bien seguido. Sí. ¿A dónde se fueron, mija? ¿Por qué se metieron? Y que no conocen. En otra calle me dan. Ni los que viven aquí conocen. Ah, sí. Antes que me caiga otra vez. Ahí no viene. Aquí pocos han venido. De verdad. Ay, anda peloncito, Lulo.
pelito. Ese es nuevo, pero de ahí la Ale sí. Yo con el canal. Vaya. No, no. Fue en otro lado. Ya otro tenemos lado, bastante lugar. ¿Verdad que no es aquí donde según íbamos a venir a hacer unos juegos? La última vez ¿verdad que no? Vinimos fue cuando hicieron una sopa de pata. De pata, la última vez. Pues, no. Ah, pues ya tiene más de un año. Creo que fue cuando andaba el canal de la Marlene, creo. Esa vez fue. Esa vez no. No. Con el 4K, no. Con los bichos. Con los bichos. Ustedes andaban por medio. Es cierto. Esa vez vinimos nosotros. Pero si la Alejandra no ha venido, ya tiene más de un año. No he venido. Que no, dice. Es que yo solo vine una vez que hice, que según íbamos a hacer unos juegos, pero era más abajo. Sí, entramos allá. Entramos por allá. Es donde me iba a meter yo ahorita. Allá. Así le digo yo, mire, que es como tiene que andar. Así no le va a ahí está, bien. No me digas que lo sobo. Y con esto sí funciona, fíjate. Y desde el inicio tenías que andar así. Te arregló el brazo. Si sí, dejó que Don Pedro Sobara se lo arregló. Vamos a ver cómo está la cosa. Ya, vamos, es el venado. Es mi venado. Pay. Venado cuatro K, le digo yo. Y les cuento que aquí tenemos un buen trabajo nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? No somos los bichos, somos 4K creo ahorita, pero sí tenemos un trabajo bueno, fíjese. ¿Qué va a ver, viejo? Ya vamos a ver ahí cómo está la situación. Espéreme, ya le vamos a enseñar cómo la. A mí me encanta esto. ¿Le gusta? ¡Ay, Nayeli! ¡Te bullé! ¡Lo siento! ¡Había uno! ¿Y sabe qué hice? ¿Qué hizo? Me bajé del carrito y lo pasé así. No, pero esta está buena porque no. Lo bueno es que no están podridas las tablas todavía. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diablo! Yo no, pero no. Me recuerda a mi abuelito. ¿Por qué? Porque él cuando estaba pequeña. Sí. Íbamos a no sé dónde. Y pasaban un puente así. ¿Sí? Puro bichito, sí, míralo. Sí, gracias, gracias, gracias. Hombre, la cosa se Ok, pues cayó. ¿Cuál es el siento chido? ¿Lo que amaca? ¿Mata? Sí, es que este está muy firme. ¿Se mueven? Sí. Mi salvavidas. Eso es lo chido. Como el que estaba en las delicias. Este estaba muy firme ahorita. Aquí es donde baja agua para allá. Espéreme que vamos a ir ahí, permítame. Ay, porque así como usted nunca ha venido acá, hay mucha gente que dice, ¿de dónde le llegará el agua de la piscina natural del 4K? ¿De dónde le llegará? Cama, hablando de la piscina, no porque puedo muchos dicen de que es agua cochina, que es agua sucia, que no le queda. Ahora le vamos a mostrar la piscina, yo fui ahora. ¿Qué? No, dije que no mando un video. Los suscriptores quedaron encantados ahora. Ah, le gustó ahí. Bueno, que pude ver. Sí, mira, ahora se mira hasta el fondo de la piscina. Eso le iba a decir. Hay que mandar a pintar la piscina. Porque los peces tenían metido la pata ahí en el agua. Hasta el uñero se le lograba ver cómo era bien cristalina. Siempre manda videos. No, es que fui solo a ver otras cosas y no, no, ajá, solo así media pasadita. Exactamente. ¿Y quién cree que? ¿Y a quién cree que me fui a encontrar sentadote? Como que no tenía. Al que antes era más trabajador, al Chepe, camarada. Sentadote estaba allá. Papi Sugar ya ha cambiado. Que se acababa de sentar Chepe. De casualidad no vio Papi Sugar por ahí. No, hoy estaba trabajando. Lo malo que cuando usted llega. No me vio por ahí. Pasa, fíjese. A veces yo estoy trabajando y tiene que llegar usted y pum, no estoy haciendo nada. Pito, pito. Sopa de loroco, ¿qué onda? Sopa de loroco. Ah. Qué rico se puede. Mira, cama lo compró. De gallina india. No va conmigo, pero okay. Echado por el huerto. Por el huerto. De ahí son, pues. De ahí son. Ah, entonces sí me agrada. Son micos. Mire, este volado estaba salgo que yo vi. De verdad. Hacele como le estaba haciendo. No, no, no. Hacele como le estaba haciendo. Así, mira. Esa mala lengua de la mona. ¿Qué vende eso? Ah, pero préstemelo. Y estos son los que representan así como en los emojis, estos son. Sí, no, el durazno es melocotón. Pero también tiene la rajadura en medio. Sí, y aquel peludita. Yo un día, mire, que me metí uno ahí y le dije duro, casi me quedaba la muela. Métase, le dieron una gran mordida, es dura la gente. No, está rico esa cosa. También durita. También rico. Normalmente no me gustan mucho, pero porque son muy ácidas, pero es como que normalmente no me gustan, no me gustan mucho porque son muy ácidas, pero están bien dulcitas. ¿Cómo no? Tamarindo. Eso es bien rico. Vos también. No es tamarindo, pues. O cuando voy a la playa, hay palitos, yo los agarro.
Y no de esto hace, y no de esto hacen también la, nombre, las minutas. Yo lo agarro como quien fuera. Solo que ahí lleva dulce. Cuando trabajamos ahí por ahí abajito de la oficina. No, la boca no. De esto puede ser fresco. Ustedes ponen pelar y comen. Yo, sí, yo. Es que rico. A eso sí le siento un poquito de sabor. Sí, ácido. ¿Y a qué más de ácido? Solo eso. ¿Dulcito un poquito? No, solo le siento así, me sale saliva. Pero pues, pero no siente un poquito dulce. ¿Entonces lo dulce no lo siente? Nada. ¿No siente lo dulce? Siento la sensación que es ácido. ¿Por qué? Y me sale salivita así o cuando desea uno algo y así. O sea, lo dulce no lo sentís. Nada. Entonces, si tomás un café sin azúcar. Siento lo amargo, pero no lo amargo, siento el sabor. Lo amargo sí lo sentís. El sabor no. Qué raro. Aquella vez hicimos la prueba con la Nayeli y la galleta y chile. No, hicimos la prueba con los pedos que se tiraban y no sentía nada. Con la galleta y el chile y se tapó la nariz. Sí, sintió. Ajá, va. No, usted creo que lo. Sí, como no. Perdón. También me hicieron oler una galleta. ¿Con quién? Muerta. También te hicieron oler un pedo la vez. ¿Sabe con quién? ¿Con quién? No duermo con ella a veces. Nada. Ah, bueno, el chile sí lo sentí, pa. ¿Me pico? Bueno, pues el mate con los pedos. Para darle la... Mami, para darle la sopa que es picante, gama. El chile si te pica. Sí, si te pica, sí, chile. Porque cuando le hicieron el reto de jalapeño no pudo. Porque le picaban, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero el sabor no lo sentís. No, cama, a ver, ese. Pero picante, sí. Ya perdí los sabores. Quizás porque ya sabe que pica, por eso lo siente. Tápese, tápese la mano. Ella sirve para todo, Lulo. Para hacer oficio. Imagínese que no se ha bañado unos 5 días usted. No te vas no me siento sabor. Siento, Lulo. Está bueno, sabor, hombre, dice, mire. Tiene ventaja. Está bueno, el hombre que queda con ella. Aunque no se eche. Ese tipo no va a necesitar echarse desodorante. No va a sentir olores ni nada. Ni siquiera lavársela. La cabeza, la cara, nada, nada tiene que lavarse. Me imagino todo aquello mantecoso, yo así. ¿No le siente? No le siente. Qué suerte. Vamos a hacer ejercicio.